Módulo Quesada Tristán comparte en esta edición sobre la producción de carne de pollo. Hola, ¿qué tal, amigos? Espero que estén teniendo un excelente día. Bienvenidos todos a este su programa Agros. Este programa es una producción del Departamento de Radio y Televisión Universitaria, así como del Centro de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de algo que nosotros consumimos casi diario o muchas veces por semana. Eh, es un producto que se produce aquí en Aguascalientes y bueno es la carne de pollo la producción de la carne de pollo los mitos y, los, y las realidades existen muchos mitos alrededor de la carne de pollo que si tiene hormonas que si no se puede utilizar en personas embarazadas que si bueno que si la carne que si la piel hace daño todo esto nos va a hablar nuestro experto él es el doctor Teodulo Quesada Tristán él es catedrático de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y bueno tiene muchos años de experiencia en lo que es la carne de pollo en lo que es la alimentación de los pollitos y bueno también nos va a hablar de cómo se produce desde que está de, en cascarón hasta que está en nuestro plato, todos los procesos que lleva, así de estos mitos que mucha gente pues a, alimenta de forma errónea. Él nos va a aclarar de, ahora sí que de la voz experta, para que nos pueda decir toda esta información y poder consumir carne de pollo de manera segura. Les recuerdo los medios de comunicación. Tenemos el teléfono de aquí de la oficina, que es el 910-9260. Las redes sociales que pueden seguirnos en Facebook o en Instagram, como UATV. O en Facebook también, como UATV Oficial. Y bueno, les recuerdo, yo soy el médico veterinario Nabor Larios y comenzamos con el programa. Bueno, la, la cuestión de la producción de pollo en México es de mucha importancia, ya que. Más del 60% de la proteína de origen animal es derivada del, de la avicultura. Un 30% aproximadamente es del pollo engorda y el otro 30% del pollo de la gallina de postura. En México ocupamos el quinto lugar como productor de, de tanto de pollo como de, de, de huevo. Entonces representa uno de los principales insumos en las casas o hogares de México. En México tenemos eh, un consumo per cápita de 22, 23 kilos. Eso representa que, eh, de, comparado con las a carnes de las otras especies, eh, el pollo ocupa un lugar muy importante. Es, de la, es la carne más barata que tenemos ahorita en el mercado y donde su diversidad de preparación pues ha permitido que se vaya eh, presentando en el mercado como la primera carne de, de, de mayores elecciones por parte de la, del consumidor. Bueno, eso del tipo, del tipo de explotación que tenemos actualmente: las aves, eh, desde, desde que entran a la, a la caseta de producción, tienen un periodo de 45 días. Actualmente, en 45 días, el pollo que entra de 40 gramos, 45 gramos sale al mercado arriba de 2 kilos 300 gramos en 45 días. Esto permite que el proceso de, de engorda pues sea muy rápido y no hace que se acumulen grasas. El, el sabor lo da la grasa de, de la carne y en este caso pues el pollo genera grasa que, no, es, eh, que no, es, no, es, no satisface las cuestiones del sabor y el olor que característicamente se han hecho en otras en otros tiempos en los cuales este, los pollos duraban más tiempo y, y hacían grasa que tener mejor sabor. Eh, actualmente los pollos, como lo comenté anteriormente, este, duran 45 días que aproximadamente eh, tienen una ganancia diaria de 60 gramos en promedio, de los cuales este, esto es gracias a la genética a las características genéticas que el que el pollo tiene. Y gracias también a la, a la cuestión del manejo, dentro del manejo la alimentación pues representa uno de los aspectos más importantes. El tipo de comida que se le está dando a los animales es de muy buena calidad, eh, con una buena cantidad de proteína. Estamos hablando del 22% de proteína en diferentes etapas de, de crecimiento del pollo, el cual este, a la hora de consumirlo tiene conversiones de hasta 1.8%. Para poder producir un kilo de carne se come 1.8 de alimento y eso ha permitido que el pollo en poco tiempo pues lo tengamos en el mercado. Bueno, los principales son las proteínas, como ya lo mencioné anteriormente, es proteínas del 22% y también la cuestión energética es otro de los aspectos importantes dentro de las dietas de los pollos. Estamos hablando de 3.100, 1.200 calorías por, por cada kilo de cada, cada kilo de alimento en el cual este pues obviamente está suplementado con vitaminas con minerales que también ayudan al crecimiento del pollo eh, los minerales eh, principales pues en son calcio son fósforo son sodio ¿sí? y en el caso de las proteínas eh, el tipo de proteína es altamente digestible para el pollo en el cual eh, pasa muy rápido por el tracto digestivo del pollo pero es suficiente para poder absorber y para poder utilizar este alimento de tal forma que produzca la carne que generalmente obtenemos en el mercado. Bueno, este es un mito, como siempre que he siempre tenido que la oportunidad de platicar sobre esto, o que se hace la pregunta de que si a los pollos se les administran hormonas, pues la, la respuesta es que no. O sea, los pollos, como comenté anteriormente también, este, gracias a su genética, gracias a la calidad del alimento, gracias al manejo que se le da a los animales, esto ha permitido que el pollo pues, crezca rápidamente sin necesidad de, de, algún, de alguna droga o alguna hormona, como se dice, ¿sí? ya que eh, el pollo crece de manera natural y, y con la alimentación que se le da y el manejo que se le da se pueden obtener los parámetros productivos que mencionamos. Esto nace, lo del mito de las hormonas nace de hace muchos años, estamos hablando casi de 77 años, cuando en los años 40, cuando los pollos en un momento de la producción sí se utilizaron algunas drogas que eran hormonales, algunas sustancias que eran hormonas, para poder hacer un, en caso de los machos, hacer un una castración química, lo que permitía que el pollo pudiera crecer y, y hacer más carne en menos tiempo. Pero la, la situación o la realidad es de que el pollo no recibe ningún tipo de hormona y que gracias a la genética y gracias a la alimentación de los mismos este, se obtienen las cantidades de carne que se puede observar en el mercado. El concepto de doble pechuga es igualmente... La transformación genética que se ha hecho de los animales ha sido tan amplia y tan vasta que eh, anteriormente el desarrollo muscular pectoral era muy simple. Gracias a ese crecimiento que tienen actualmente y a la genética, a la hora que el, el pollo se desarrolla sus uh, músculos pectorales, pues se eh, dividen en dos partes y, y por eso se le llama que el animal tiene doble pechuga ya que pues, como se presentan las dos pechugas independientes, pero son, los músculos son los mismos, lo que hace que es que hay un mayor desarrollo de la masa muscular. Definitivamente la piel del pollo no tiene problemas de, en cuanto a un efecto dañino a la, a la salud de las personas. Eh, la piel es muy delgada y, y tiene poca cantidad de grasa, entonces... Es muy difícil que el tipo de grasas y el tipo de piel que presentan estos animales puedan tener algún efecto dañino sobre la salud de los animales. Eh, también hay mucha controversia y mucha discusión al respecto. Mucha gente dice o piensa que los pollos criados en sistemas de producción intensivo que actualmente vemos tienen mejor sabor y tienen mejor calidad de carne. Pero esto pues, no es cierto. Este, lo único que estamos haciendo en los sistemas de producción es de que estamos mejorando el desarrollo, estamos mejorando su manejo, su alimentación, que hace que los pollos en poco tiempo alcancen el peso propio para la comercialización y para el proceso normal que se hace en el mercado. ¿verdad? Ya que hay dos tipos de pollos. El pollo que se utiliza para para lo que es eh, el destajo, para que es el procesamiento, para la cuestión de eh, hacer platillos especiales de pollo grande y, y pollos que se utilizan para, por ejemplo, las, las rosticerías o, o pollo liviano que se utiliza para ese tipo de mercado. El pollo es una carne bastante apropiada, no tiene grasas eh, que puedan ser dañinas, la cantidad de grasa es muy mínima. El tipo de grasa, en caso de la grasa que pudiera tener el pollo, pues es altamente digestible, no tiene problemas para su digestibilidad, para su aprovechamiento. No son grasas que provoquen eh, productos dañinos para la salud de, las, de los humanos. Y así como el porcentaje de proteínas, pues es igual que como cualquier otra carne. Tienen valores por arriba del 20% de proteínas. Entonces es una carne que se ha considerado como apta para el consumo e inclusive cuando se dan tratamientos con dietas a las personas enfermas pues una de las alternativas es el consumo de pollo, por sus características propias de desarrollo, sus pues características físicas y nutracéuticas del mismo. Claro este, no, hay, no hay limitaciones en cuanto a ello muchas veces eh, pues por la creencia, por el mito de que se utilizan hormonas para el crecimiento del pollo, eh, por un lado pues, se piensa que las mujeres no deben de consumir, las mujeres embarazadas no deben de consumir este, estos productos cárnicos, pero eh, sabiendo de antemano que no se utilizan hormonas, claro que se puede utilizar. Algunos otros médicos dicen que no hay que utilizar el consumo de pollo en las dietas por el tipo de grasa que presenta el pollo pero como ya lo mencioné anteriormente, pues este tipo de grasas son fácilmente digeribles y además eh, lo que se acostumbra en las amas de casa es quitar a veces el exceso de grasa y dejar el puro músculo, porque pues el pollo viene a representar que es pura mucha masa, mas, masa muscular. La creencia de que el pollo se inyecta agua es, es debido a que dentro del proceso de preparación de los pollos para el mercado, uno de los procesos finales es el lavado y enfriado de las canales, las cuales se someten en, en agua, en tinas de agua fría, para poder hacer ese, ese efecto de enfriamiento y limpieza. Entonces muchas veces este, el pollo pues, acumula en sus partes internas o externas cantidades de agua que se pudieran, que luego la gente las ve y pareciera ser que les están inyectando agua, pero realmente es parte del proceso en el cual este, los pollos pudieran acumular algo de agua bajo el tejido subcutáneo pero que la realidad no es muy relevante el pollo eh, desde el primer día que llega como comentaba de 40 a 45 grados 45 gramos eh, llega a su término a 45 días eh, el proceso es rápido es eh, controlado y y se obtienen pesos que para el mercado son óptimos para su proceso. La, lo que se le ha atribuido a los consumos de, de, de carne de pollo es de que no se producen compuestos eh, que sean tóxicos, el proceso de en el proceso de, de la digestión, este tipo de asimilación o, o asimilación de la, de la carne del pollo no producen compuestos principalmente de origen nitroso que pueden ocasionar cáncer como puede ser los compuestos de otras carnes rojas. Entonces a eso se le ha atribuido que esta carne blanca eh, tiene menor por probabilidad de producir esos compuestos tóxicos eh, como referente. La carne de bovino, la carne de cerdo o cualquier otra carne de que se llama, ¿no? se consideran carnes rojas. ¿eh? Bueno, inicialmente, el pollo, cuando es recibido en la caseta, tiene que ser recibido con una temperatura óptima, estamos hablando de 32-33 grados centígrados. Eh, tiene que haber una temperatura homogénea en todo, el en todo lo que es el, la caseta o el galpón que donde se está recibiendo el pollo, se tiene que recibir con agua, se tiene que recibir con alimento y se adicionan para evitar problemas eh, eh, en el consumo de agua, se, se administran algunos electrolitos en el agua para facilitar que el animal, poquita agua que tome, retenga esa cantidad de agua y no se deshidrate. Y se ponen también algunos compuestos como glucosa que les dan energía a los pollos para los primeros 2-3 días de vida. Y una vez que se tiene la distribución de los pollos en, dentro de la caseta, pues se les ponen comederos y bebederos suficientes para que satisfagan sus necesidades de agua y de alimento, para que el pollo se vaya acostumbrando a, a consumir agua y a beber agua en bebederos y comederos respectivamente. Y ya posteriormente, eh, de acuerdo a, a las etapas de crecimiento que. Eh, actualmente se manejan cinco etapas diferentes de, de alimentación. Se van suplementando, complementando con diferentes dietas y con diferentes cantidades de equipos necesarios para satisfacer eh, por un lado la cantidad de agua y por otro lado la cantidad de alimento para los pollos. Igualmente si se utiliza un manejo de vacunación. Los animales vienen vacunados ya de incubadora y se establecen, se establecen vacunas a partir de los 10, 12 días se hace una vacunación <coughs> contra enfermedades como en el castle eh, y posteriormente se le hace una, una revacunación a los 21 días eh, contra la misma enfermedad. Y, y también se utilizan vacunas diferentes dependiendo la zona o la región de la creencia del pollo. Pueden ser usadas algunas vacunas contra bronquitis, ¿no? bronquitis infecciosa o o gumboro, que es una enfermedad infecciosa en la bolsa de Fabricio, que también se utiliza como parte del manejo de la, de la vacunación de las aves. Eh, básicamente esa es, es vacunación, alimentación y agua, es lo que hay que estar cubriendo permanentemente durante este proceso de 45 días. Bueno, la incubación Novo es, este, como se comenta, es eh, hecha en la incubadora. Normalmente se hace entre los 12 y 13 días de, de, de incubación y pues se hacen con agujas especiales. Es un aparato especial que se, se introduce la vacuna dentro del huevo. Después nace el pollito y al nacimiento también recibe las vacunaciones. Ya sale de la, de la incubadora, ya sale <coughs> preparado para, para este, poder... Este, eh, tener la suficiente inmunidad para ciertas enfermedades. Bueno, las micotoxinas es una es una toxina que, como bien lo comentas, es un, una toxina que está en los alimentos y que cuando los alimentos están contaminados por hongos, estos hongos producen las micotoxinas y pueden provocar daños a la salud. Eh, los principales efectos que pueden producir en los pollos, pues es la disminución del consumo de alimentos puede provocar disminución del peso, puede provocar alteraciones bioquímicas en los animales y hasta llegar a producir la muerte. O sea, principalmente los daños son a nivel hepático, se niega afecta al hígado y al afectar al hígado afecta al consumo, afecta la conversión de los animales y eh, posteriormente son animales que van perdiendo peso y, y si no se mueren dentro de la parvada, pues... Este, ...son animales que son, no son apropiados para su venta, para su comercialización... ...generalmente son este, desechados, son animales de desecho... ...los que no se llegan a morir se desechan... ...bueno, las aves de traspatio es un problema meramente sanitario... Eh, ...tener aves de traspatio y no tener vacunas... Este, ...pueden poner en riesgo a los sistemas de producción de aves... ...entonces lo que se hace, lo que han hecho... Las asociaciones de agricultores es identificar a esos animales de traspatio conjuntamente con gente del gobierno que se dedica a la sanidad, eh, en este caso el Zagarpa. Gente de Zagarpa pues, pues, este, monitorea en estas unidades de traspatio y lo que se hace es pues, también a la par de vacunarlos contra las enfermedades que se vacunan normalmente en las explotaciones comerciales. Y de esa manera evitar que una explotación comercial se vea en riesgo de alguna enfermedad porque haya una presentación de un brote o alguna enfermedad en animales de traspatio. Entonces creo que hay, tanto las instituciones de gobierno como las propias asociaciones de agricultores eh, se preocupan por tener un control y un monitoreo de esas áreas. Preferentemente no tener esos esas, este, animales de traspatio, pero bueno, hay, hay cosas que no se pueden evitar, con, eh, se tienen que tener controladas con, este, con un manejo similar a lo que se hace con las explotaciones comerciales, y de esa manera podemos evitar focos de infección. Bueno, ahí este, eh, las aves silvestres sí, es un problema porque eh, son también. Este, pues, junto con las aves, pues están en problemas porque migran de un lugar a otro. Y si vienen de algún lugar donde se haya contaminado algún problemas de infecciones importantes, pues pueden llegar a un sitio donde no las hay y pueden provocar algún brote. El caso de los pollos de engorda, este, actualmente pues están encerrados completamente dentro de una caseta. Se tiene control de que no haya espacios por donde se puedan introducir estas aves. Entonces, las, los animales permanecen enjaulados o permanecen protegidos, digamos, de animales externos al 100%. O sea, se procura que, que todos los espacios estén completamente bien sellados, de tal manera que no haya contacto con estos animales. El problema es se presenta más en, en las aves de, de postura, donde los, los espacios son abiertos. ¿no? Pero el pollo engorda está. Son espacios cerrados, controlados completamente, su temperatura, su humedad, su iluminación, su suministro de agua, alimento, todo es controlado en estos espacios que conocemos como casetas de engorzo. Bueno, las comerciales son animales eh, eh, más o menos una población de una densidad de población de, de 15 a 18 pollos por metro cuadrado. Estamos hablando de que una, una unidad, una nave comercial, eh, tiene alrededor de 30.000 pollos por caseta. Entonces, eh, son 12, 14 metros de ancho por 150 de largo. Entonces, en ese espacio eh, se meten aproximadamente 30.000 aves. Y con una densidad población de 15, 18 aves. Entonces, eh, cada caseta que vemos por ahí, en las carreteras o que vemos por ahí, tienen más o menos esas medias de 12 a 150 metros de largo, 12 a 14 metros de ancho por 150 de largo y aproximadamente 30 mil aves por caseta. Bueno, ahí el número exacto no lo sé, pero aquí Aguascalientes produce alrededor de 30 millones de, de aves por ciclo. Entonces estamos hablando de una explotación avícola, tiene 5 ciclos al año, estamos hablando de 150 millones. Eh, más aproximadamente al año. Sí, este, Aguascalientes repes, representa una de las principales productoras. Actualmente a nivel nacional representa una de las principales productoras de, de, de pollo. Estamos ocupando el tercer cuarto lugar de producción de pollo. Entonces, esos 150 millones representan como un 15% de la población total que se tiene en el país. Sí, con toda la garantía, el pollo es... se puede procesar de maneras diferentes, eh, cocido, frito, este, el vapor, etc. Tiene, se maneja muy fácilmente en lo que es la, la cuestión de la gastronomía en México. Y pues con toda la garantía de que es un pollo, un pollo de caseta es un pollo sano, es un pollo rico, calidad. Eh, proteínica, este, desde el punto de vista nutricional es de muy buena calidad. Y que también desde el punto de vista sanitario, pues es un pollo que no tiene contaminantes, que no tiene productos como se decía, de hormonas. Sé que es un es un producto que puede ser considerado dentro de la dieta. Ahora ya saben amigos con toda esta información tan interesante que podemos consumir carne de pollo sin ningún problema y que bueno que se está produciendo aquí en el estado una cantidad muy importante. Imagínense el 15% de la producción nacional se produce aquí en Aguascalientes, así que hay que consumir carne de pollo, es muy sana, no nos hace daño. Y bueno, si tienen algún tema que les gustaría ver, alguna sugerencia del programa, háganoslo saber. Ya saben cuáles son nuestras redes sociales, se las repito, en Facebook y en Instagram estamos como UAATV. Eh, también el teléfono de contacto de la oficina es el 910-9260. Ahí nos pueden llamar, hacernos todas sus sugerencias. Y bueno, yo soy el médico Nabor Larios Magdaleno. Este fue el programa Agros, fue una producción del Departamento de Radio y Televisión Universitaria, así como del Centro de Ciencias Agropecuarias de esta nuestra universidad, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos el próximo programa con un tema igual de interesante que este. Muchas gracias.